Las mujeres que sufren violencia intrafamiliar tendrán atención jurídica especial a cada uno de sus casos, gracias a un convenio interadministrativo entre el Gobierno del Valle y la Defensoría del Pueblo. A través de un convenio que se va a replicar no solamente a nivel de la Gobernación del Valle del Cauca, sino en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde podamos nosotros contar con defensores del pueblo, especialmente, digamos que direccionados para todo el tema de violencia contra la mujer, no solamente como asesoría, sino como asistencia técnica. Muchas mujeres desconocen sus derechos y la ley que las cobija, protegiendo su integridad. A través de los profesionales de la Defensoría del Pueblo, bajo la tutoría del Gobierno del Valle, se hará el seguimiento correspondiente a cada denuncia. Mucha población en el Valle del Cauca, por ejemplo, que no sabe que existe una política pública, que no sabe que existe la ley 1257, que es la que recoge todos los derechos de las mujeres. Queremos que toda la población del Valle del Cauca conozca en ese sentido todo lo que acoge la ley 1257. El Valle del Cauca es el segundo departamento que suscribiría este convenio. El primero fue Antioquia, donde el programa ha sido exitoso.